Hola Acuario, bienvenido, bienvenido a mi canal. Hoy tengo una lectura para ti, una lectura del tarot. Vamos a ver qué tiene que decir. Espero que te guste esta lectura. Si te gusta, dale un like, comparte, suscríbete. Y si no es así, si no es de tu agrado, déjalo ir, no te enganches. Vamos a ver qué es lo que el tarot tiene que decir el día de hoy para ti. ¿Cuál es el mensaje que tiene que decir para aquellas personas del signo de Acuario? Vamos a ver. Por acá nos habla, nos dice Acuario que es momento de echar, de hacer uso de tus dones, de tus habilidades, de tus talentos. Sácalos a relucir, sácalos a... explótalos por ahí, úsalos para emprender ese negocio, ese trabajo extra que quieres hacer, ese ingreso extra que quieres tener, úsalo por ahí, vete por ahí, vete por tus dones, por tus habilidades y sácalas. Que no te importe el que dirán, que no te importen las críticas, que no te importen nada, los comentarios negativos, nada. No te quedes ahí esperando la aprobación de las personas. Hazlo porque tienes las capacidades, tienes el talento para lograr lo que tú te propongas. Viene un momento un poco difícil, por ahí a lo mejor llega algún estado de ánimo que al parecer de principio va a ser un tanto negativo. Te vas a sentir como muy sola, como muy solo, como muy aislado, como muy cansado, como ya muy harto, ¿no? De todo, como al límite. Pero este cambio va a dar un... Pero este cambio... es una transmutación en ti, es llegar de cierta forma al límite en algo, al fondo, para resurgir con nuevas ideas, con energía, con una fuerza que te va a llevar, que te va a impulsar a algo más, algo positivo, ¿verdad? A emprender tal vez algo. Por ahí ten cuidado también de en estos momentos en que te encuentres así, no herir a las personas que están en tu entorno, ¿verdad? No desquitarte con los que te, con el primero que se te atraviesa, y tratar de tener cuidado. Vas a estar muy emocional, o sea, tus emociones iban a estar como que muy a flor de piel en unos próximos días, tus emociones positivas y también las negativas. Entonces de pronto ten cuidado solamente de no herir, de no dañar, ¿verdad?, algunas personas que están en tu entorno. No te vayas a enganchar ahora, no te enganches, no te conviene, porque te va a llevar hacia atrás, al estancamiento, precisamente con emociones. Por ahí sí podrías caer en algún conflicto, en alguna discusión con alguna persona que está muy cerca de ti. Puede ser tu pareja, un compañero de trabajo, tu hermana, tu hermano, no lo sé, pero es alguien que está cerquita a ti. Puedes por ahí engancharte en alguna discusión, en algún enfrentamiento. Entonces si ya ahorita por ahora ya tienes más o menos la idea de que eso va a pasar, ten cuidado de no caer en provocación, de controlar tus emociones, de no decir cosas de las que te puedas arrepentir, de no usar tus palabras para herir a otros o a otras. Y luego nos aparece el sol, entonces ten cuidado, es una rachita emocional por la que vas a pasar, pero después sale el sol y vienen cosas muy positivas. Vamos a ver qué más nos dice por acá el tarot egipcio para ti, ¿ok? Vamos a ver, pero ten cuidado con esas emociones, controlar un poco el carácter. La consumación, dice, esta etapa o estos días que pudieran llegar en ti de andar con las emociones así muy, muy, muy a flor de piel o muy intensas, va a ser de cierta forma una transmutación en ti. De ahí vas a sacar cosas muy buenas, vas a sacar cosas que te van a hacer reflexionar. Lo importante es no caer, no irte al extremo, ¿verdad? De caer en esa, que no, ese estado de ánimo sea temporal y pasajero y solamente como una etapa de evolución, y no quedarte estancado, estancada ahí. El intercambio. Entonces sí, por ahí creo que sí tienes que tener cuidado de cierta forma con alguna persona con la que convives, tal vez algún socio o una pareja, ¿verdad? Con eso del intercambio, ¿verdad? Hay que establecer bien las cosas, cómo van a ser, dar para recibir, tratar de estar en armonía, porque pues nos habla esta carta
del intercambio, tanto material como emocional. Entonces hay que estar un poquito ahí atentos, alerta a lo que pueda pasar. Y la versatilidad, pues esto es lo que decía al principio, aprende a usar ahorita tus dones, tus talentos, tus herramientas para que puedas salir de cualquier conflicto que se te presente, sea emocional o sea económico, ¿verdad? Para que no te quedes estancado, sobre todo puedas salir adelante y puedas estar mejor, o sea, contigo y con tu entorno, ¿no? Entonces, por ahí si llega algún socio que no tienes ahora, pero llega, trata de establecer todo de manera como legal, de manera clara, de manera concisa, ¿verdad? Y que sea equitativo todo lo que hagan, todo lo que planeen. Igual con una pareja también, que sea equitativo. Dice que disfrutes ahorita la música. Disfruta la música, relájate, consiéntete un poco, ¿verdad? Trata de conectar con la frecuencia, frecuencias elevadas. También dice que te conectes con la madre tierra. Entonces ahorita estos días, para que esas emociones las puedas controlar, ayúdate mucho de esto, ¿no? De las frecuencias altas, de la madre tierra. Reconéctate contigo mismo, contigo misma, con la naturaleza. Y siempre recuerda conectar con tus antepasados, con tus ancestros, con las personas que te aman pero que ya no están físicamente. Siéntelas, reconecta, recuérdalas los momentos que pasaste con estas personas, los aprendizajes. Eso te va a ayudar mucho. Y si no hay personas que recuerdes, conecta o averigua un poco más de tus antepasados. Por ahí tal vez encuentres como cierta guía, cierta conexión, cierta energía, cierta proyección a lo que vas a hacer. Entonces, Acuario, espero que te haya gustado esta lectura, con mucho gusto, con mucho amor. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Y si no es así, está bien, no hay ningún problema. Espero vernos para otro video. Que tengan todos un excelente, excelente día. Bye.